Sonidos a miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy nos encontramos en el Parque de la Música de la ciudad de Loja. ¿Qué tal, Alain? ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal, amigos televidentes? Hoy les tenemos preparados interesantes reportajes, así que manténgase en nuestra sintonía. ¿Pero qué te parece, Andrea, si nos vamos ya con Gabriela, que nos tiene preparados los avances y el primer reportaje del día de hoy? Sean todos bienvenidos. Gracias, Alain. Hoy en Miradas veremos reportajes interesantes, como la Academia Musical Sin Fin, que es una iniciativa para la educación musical en los niños, impulsada por la UTPL. Además, veremos la tradición de la colada morada en la ciudad de Loja. ¡Acompáñenme! La Fundación de Voluntarios Angelitos de Luz de la Caballería Cazadores de los Ríos de la ciudad de Loja cumple con una gran e interesante labor social, ayudando a los niños especiales con terapias de rehabilitación, entre ellas la hipoterapia. Conozcamos en el siguiente reportaje más sobre este interesante tema. Estamos en la ciudad de Loja, en la ciudad de la Zamora Huayco, en la unidad de la de Caballería Cazadores de los Ríos, donde tenemos todas las instalaciones del Centro Angelitos de Luz. Nace en el año 96, sí, empieza con la hipoterapia. El objetivo primero de ayudar al personal militar que está con nosotros. Teníamos algunos problemas en cuanto a que teníamos mucho del personal militar que estaba con niños con discapacidad y tenían que recurrir muchas veces hasta Quito por la lejanía. Tenían que pedir permiso. Entonces se decidió hacer un centro de hipoterapia. Con eso empezamos en ese año. Son los profesores buenos, nos ayudan cuando no podemos hacer algo, eso. Tenemos las salas de fisiatría, de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, entre otras. Con los niños trabajamos específicamente con praxias orofaciales, ejercicios de lengua, respiración, con las fichas mnemotécnicas, con gráficos, incrementando lo que es vocabulario. Muy fuerte acá. A ver, más fuerte, ¿no? Sin hacer carga. ¡Bravo! Muy bien, un aplauso. Llevo a partir de casi 8 meses trabajando en la hipoterapia. Mi trabajo es la terapia de lenguaje. En intervención temprana trabajamos todo lo que es con los niños en el periodo de evolución, todo lo que es rehabilitación, motricidades gruesa, fina. Además trabajamos la área cognitiva y de lenguaje. Ya que en los niños es todo lo que relacionamos en la evolución de los periodos, en lo que es fascinante y frágil, donde ellos necesitan todos los cuidados médicos y también de la evolución del conocimiento de lo que los rodea. Nosotros vivimos del voluntariado, nosotros somos esposas de oficiales en servicio activo, las cuales están en este momento con el pase aquí en la ciudad de Loja. Sin ellas pues no tendríamos todo lo que ustedes están viendo. Nosotros contamos, cada terapia tiene su terapista. Nosotros trabajamos con ellos en forma personalizada con cada niño. Ellos inclusive en algunas ocasiones hacemos entrar hacia el padre para que el padre aprenda también de la terapia. En caso de que el niño por algún motivo no pueda asistir al centro, los padres puedan seguir con la terapia y no se interrumpe la programación que se tiene con el niño. Si no hay la estimulación adecuada en estos niños, no va a haber un lenguaje bueno, se podría decir. Mientras más pequeño se trabaje con el niño, mejores son los resultados que se va a obtener con ellos. Nosotros contamos con 54 niños, de los cuales ellos rotan por todas las terapias. Entonces, unos asisten a la hipoterapia, otro a la fisioterapia, a la terapia ocupacional. En sí, van rotando. En total, nuestras matrículas son de 54 niños.
día luz. Todo. Hipo, maía, música, cocina, llevar, piscina, acá, piscina, papito chino, acá piscina, sauna, ahí, todo, aquí y noche. A esos padres que no les quieren sacar, que de pronto tienen ese recelo, eso del qué dirán, el hecho de que vengan y digan qué van a decir de mi hijo, se van a burlar, no. Acá este centro les abre las puertas, les abre todo el corazón y les demuestra a ustedes que se puede lograr, que se puede seguir con estos niños, que eso van a ser la alegría más grande que Dios les da. Aprendan a conocerlos, aprendan a valorarlos y eso va a ser lo único grande que ustedes se van a llevar. Amigos televidentes, quédense con nosotros porque más adelante veremos la segunda parte de este interesante reportaje. Pero ¿qué les parece si ahora vemos cómo se elabora la colada morada? La preparación de este producto es un reencuentro con sus orígenes, una fusión de la sierra y la costa por la mezcla de frutas que posee. Fíjese que antes, para cocinar, no habían estas cocinas. Se cocinaba en carbón. Y ahí se cocinaba en el filo del parque. Ahí se ponía el carbón. Y ahí se ponía esas ollas grandes de barro. Ahí se hacía. O sea, desde que tenía 8 años le acompañaba a mi mamá. Yo tengo 62 años, digamos, de edad. Pero yo ya más o menos se cuenta el tiempo que yo ya vendo. Digamos, nativos de aquí, que vienen, o sea, digamos, del exterior, trabajando, entonces vienen y dicen, entonces como yo compro la agüita de ámbar, entonces yo les, especialmente en agosto, es la más demanda, porque para la venida de la Santísima Virgen, ya viene la gente y nos ruega que hagamos, tenemos que hacer obligadamente para que vayan llevando. Hierbitas, hierba luisa, cedrón, tenemos cascarita de piña, cascarita de pabaco, naranjilla, arrayán, a ver, tenemos maracuyá y guayaba. ¿No? Y le ponemos en la ollita que ya está a punto, mire, del cocimiento de la agüita, ¿no? Le ponemos azuquitar. Meneamos, ponemos clavito de olor, pimienta de olor y canelita. Deshacemos la harinita en agua, en agüita fría para que no se nos haga bolitas. Vuelta. Ahora luego esto le vaciamos en la agüita que está previamente ya hervida. Ahora sí, esperamos que se cocine. Mientras tanto, nosotros ya estamos vuelta la frutita que le vamos a poner, tenemos que tenerla bien picadita. Entonces la frutita que queda, toda la picamos. Lo que le explicaba, aquí está la piña, está la mora, están pasitas, la manzana, el babaco. Ahorita le vamos a poner la fruta. La mora es para que dé un poco de sabor y un poco más de color. Mira. La persona del norte decía que había las dos clases de colada. Había que hacer tanto por los vivos como por los muertos. Entonces la colada morada es que es un honor a todos los muertitos. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos, no se vayan.
Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte, consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Sistema Integrado Filarmónico Infantil Sin Fin es el nombre del proyecto que promueve la formación musical de niños en la ciudad de Loja. La propuesta pedagógica musical de Sin Fin apunta tanto al enriquecimiento social del niño como su desarrollo personal. El proyecto Sin Fin, que tiene por objetivo fundamental realizar un sistema integrado filarmónico infantil. Niños aproximadamente 200 entre 5 y 12 años de edad, que integrarán por primera vez esta orquesta y este coro filarmónico infantil. Nació bajo la visión de nuestro rector canciller con la finalidad de poder integrar a la malla curricular de la universidad una escuela de música. Pero para ello debíamos dar pasos preliminares fundamentales como simiente fundamental de lo que podría ser hacia el futuro dentro de la academia una escuela de música. Es por eso que creímos conveniente iniciar desde este sistema infantil con niños que podrían venir a patentizar de una u otra manera aquel membrete, aquel titular que tenemos todos los lojanos y que con orgullo lo repetimos, de ser Loja la capital musical del país. ¿Otra vez de uno? Mi función es director musical del proyecto Sin Fin, que quiere decir Sistema Integrado Filarmónico Infantil, el mismo que se viene desarrollando desde pocos días en las instituciones, en las instalaciones del Colegio Superior Beatriz Cuevas de Ayora. Los niños reciben 4 materias en un ritmo de media hora, cada media hora. Reciben iniciación musical, expresión corporal, iniciación instrumental e iniciación vocal. Hay más potencial todavía en la juventud, en la niñez, que podría dedicarse a la música, y la respuesta que obtuvo la iniciativa de la Universidad Técnica ratifica ello. Los cupos se llenaron rápido y entonces pensamos ofrecer una alternativa para incrementar el medio musical en Loja. Que... Digo que es un proyecto ambicioso, son aproximadamente 2 meses y medio los que estarán los niños iniciando su proceso de formación, pero queremos entregarle a Loja y a este producto a fin de que la ciudadanía se dé cuenta de la viabilidad del proyecto, de la sustentabilidad y en definitiva lo que representa su nombre, Sin Fin. Queremos que no tenga fin, que sea un proyecto que vaya creciendo paulatinamente con el apoyo de todos los lojanos y de las instituciones que quieran unirse a este proyecto. Priorizar la práctica, queremos priorizar la práctica, la tocada ante la teoría. Ellos sin descuidar la parte conceptual, pero una vez los niños ya tengan la experiencia práctica, la vivencia, la parte práctica, entonces ahí va a ser más fácil decirle al niño, sabes que eso era una corchea o una semicorchea y no al revés.
estoy a cargo de todo lo que es la planeación, la planificación, la revisión y la ejecución de todos los planes de clase para que se dan en las aulas, diferentes aulas, sobre todo en lo que es práctica instrumental. Los instrumentos que vamos a dar, que son el violín, la viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, percusión y instrumentos folclóricos. Todos los niños son capaces de asumir o de tocar cualquier instrumento. Pero justamente el escogitamiento está a cargo a través de las fortalezas también que presenten ellos en diferentes ámbitos, en ámbitos motrices, en ámbitos inclusive de la edad. No se puede dar, por ejemplo, algunos instrumentos, algunos niños de 5 o 6 años, instrumentos de viento, sobre todo porque todavía sus pulmones no están desarrollados. Pero sí podemos estimularlos a que sigan algún otro instrumento hasta que tengan las capacidades para aprender el otro. Asesoría de psicopedagogos, asesoría de algunas personas que han trabajado en el sistema, en este tipo de sistemas de enseñanza en Venezuela y en Colombia. El maestro Winfried Mitterrer, que tiene experiencia en el método de enseñanza europeo. Entonces, yo creo que en realidad no son problemas, digamos, que no se puedan solucionar. Lo importante está en la motivación de los niños. El niño tiene que estar motivado a estudiar y eso se lo logra justamente a través de los procesos que estamos emprendiendo. No es competir para nada. Nosotros tenemos una pedagogía diferente. Vamos a ver los resultados dentro de algunos años. Si es que esto viene en favor de la cultura de Loja, yo creo que cualquiera de estos proyectos nuevos son bienvenidos, ¿no? Nunca se los debe ver como partes rivales, o más bien todo está en favor de la cultura musical y la cultura inclusive de toda la ciudadanía. No, decirle a la ciudadanía que Loja seguirá siendo capital musical del país en la medida en que vayamos fortaleciendo el proceso de formación de nuevos músicos lojanos. Es necesario mirar el pasado y tomar impulso sobre aquellas glorias musicales que hemos tenido, pero también es fundamental ir formando las nuevas generaciones, esas nuevas glorias que irán patentizando este patrimonio musical de Loja, capital musical del país. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Manténgase en nuestra sintonía. Veamos la segunda parte del reportaje del Centro Angelitos de Luz y conozcamos las actividades que desarrollan a favor de los más necesitados. Nuestro centro
es un angelito de luz, porque es un ángel que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Aquí nos mandó muchos ángeles. Entonces, a cada uno les vamos a dar la mejor calidad de vida. Sabemos que en algunas ocasiones estos niños no van a sobrevivir, no van a vivir el tiempo, sino que van a tener un tiempo limitado de vida. Quisiéramos abrir las puertas a todos los niños, pero lamentablemente, como decía, nuestro espacio físico no da. Y mal hacemos en tener más niños si no vamos a dar esa mejor atención. Nuestro objetivo es que los niños se desarrollen, se capaciten más, su rehabilitación sea de lo más agradable. Aparte, nosotros lo que tratamos es dar una mejor calidad de vida hacia las familias también que poseen un niño especial. Nos encontramos en el picadero de propiedad del centro, en donde se realiza la terapia de hipoterapia. La actividad de la hipoterapia aquí en este lugar nos sirve para que nuestros niños, a través de la ayuda de uno de los principales elementos, que es el caballo, puedan rehabilitarse. Sea de acuerdo a estudios realizados, se determina de que el caballo, a través de sus movimientos multidimensionales, hace de que transmita las pulsaciones del mismo y que éstas vayan a repercutir en beneficio del niño. Es una posición lumbar sacra, ¿no? Que en la que se coloca al paciente para que a través de esta posición la relajación muscular comience a surtir efecto, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros queremos aquí prestar el mayor de los servicios a todos los pacientes que necesitan recibir este tipo de terapia. Nosotros tenemos un horario establecido tanto en la mañana como en la tarde, dependiendo de la patología clínica que presenta el paciente, tiene un tiempo de terapia entre 30 y 45 minutos acá esta actividad. Ahí igual, ahí tenemos nosotros, damos importancia a los músculos del gran dorsal y a los músculos pélvicos, ¿no es cierto? En esa posición inclusive estamos dando oportunidad para que se rehabilite especialmente los miembros inferiores, ¿no es cierto? Una terapia nueva que se ha implementado, que es la computerapia o terapia virtual, con el objetivo de tener un poquito más de concentración en los niños. Esto nos ayuda a la estimulación de la terapia de lenguaje y terapia visual y auditiva. Esta terapia es una terapia que nos ayuda a estimular la parte visual y auditiva de los niños. Aquí lo que logramos inicialmente es una relajación previa a una estimulación con programas virtuales. A futuro lo que queremos en sí es reforzar las terapias que tenemos, ¿sí? Porque mal hacemos en implementar más terapias si no vamos a dar un mejor rendimiento. Les decimos niños con capacidades diferentes, pero para nosotros son seres especiales, los cuales a nosotros nos dan una luz de esperanza, una luz de vida. Todas las personas de buen corazón que nos quieren ayudar, que ven nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, este esfuerzo desinteresado que tenemos hacia los niños de aquí, de esta provincia, pues queremos invitarles a que por favor nos ayuden, nos colaboren. Los teléfonos saldrán en pantalla, a los cuales ustedes pueden dirigirse. Tenemos una cuenta en el Banco de Loja. Créanme que el apoyo y lo que ustedes vayan a dar estará bien representado aquí en este centro. Gracias por haber compartido con nosotros estos 30 minutos de su programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. Hasta la próxima. What?